Well, basically, when the Universal coming to me and to my team, say, listen, I'm interested to do a documentary about you. It was like, in the beginning, I'm in shock. I said, movie about me? He said, why me? Why not Lionel Messi? Yeah. I understand him because they're looking for the best player in the world. So. Well, I will give you that for that. Aquí Cristiano, a tu derecha, Marco Ruiz del diario AS. Si algo te caracteriza a ti es que siempre has marcado muchos goles, tanto en casa como fuera de casa, incluso fuera de casa más, que es más importante. Y esta temporada, creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. ¿Por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. ¿No tienes? Sí. Sí, dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato. Bueno, gracias. La imita bien, Piqué. No te... Imito bien. Es que, mismo cuando celebro a los demás, se recuerdan siempre de Cristiano Ronaldo. Y es la respuesta de Cristiano a la imitación de Piqué, en la celebración del doblete. Cuando celebro a los demás, se recuerdan siempre de Cristiano Ronaldo. Esa es la hostia. Está bien ahí. Es final que... Así está bien. Joder, está siempre ahí. Imagínate que el día de su cumpleaños, cuando cumple los 6, te dice, papá, soy del Barça. Imposible. Tiene los genes de papá, no... Imposible. Imposible. Tiene los genes de papá, no... Sí. Fin. Octavos, el tercero de Italia. Cuartos, el octavo de Alemania. Semis, el cuarto de Inglaterra. Vuelta siempre en casa. No hubo respuesta. Por eso ayer, tras conocerse el grupo del Madrid, volvió a la carga. Un día más en la oficina. Dos tweets intentando buscar una respuesta del Madrid. No llega. Difícil, no sé si lo será para Piqué, ¿eh? ¿Qué dices? No entiendo. Vean su cara. ¿Qué dices? No entiendo. Tiene muy claro que no va a entrar al trapo. No hay respuesta para Piqué. Ya que puso un tuit, ya sabes, no sé si te has enterado en las redes sociales, como si siempre os toca lo fácil, vamos. Lo va a adresar este trofeo, que mucho ha costado ganarlo. En vez de responder a Piqué, le recuerda que ha ganado el trofeo. Lo va a adresar este trofeo, que mucho ha costado ganarlo. Luego pongo una foto en el Twitter, con el trofeo para que mis fans acompañen. Es así, salió algo ayer en internet, el jugador más buscado en internet soy yo. Así que cuando alguno es jugador, es entrenador, que aparece en las portadas del periódico, hablan de Chris, es normal. Yo veo eso como una promoción. ¿Qué me importa que Xavi dice? Xavi juega en Qatar, no tiene interferencia ninguna, o jugaba, no sé, si quieres que te diga, no lo sé. Xavi ha ganado todo. Mundiales europeos y nunca ganó un balón de oro, así que. Maybe sometimes I agree, maybe I have bad image in the pitch because I'm too serious, I take serious. But if you really know me, if you are my friend, if you live inside my house, if you share the day with me, you will know that I hate to lose. So when they say you're arrogant, for example, what does that make you feel? The people who call me arrogant, most of them, I like, you know, one day to sit with them and to have a, you know, a chat with them to see which way they see that I am arrogant, because I think they have to sit with me, to speak with me, to know who is real Cristiano. So who is the real Cristiano? Well, I will describe myself like I'm a friend of who is my friend. I hate to lose. I'm honest. I'm the direct person. So do you think you pay the price for being too honest then? Yeah, sometimes yes, definitely yes. But this is part of my education.